Horas. Horas. ¡Qué guapa eres! Buenos días a todos. Estamos con Paqui. Romero Arrabá. Ahí está. Lleva 23 días operada de resonancia lumbar. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Mm? Aunque no te hubiera conocido antes. ¿Cuánto tiempo llevabas de dolores? No te lo podré contar. Muchos años. Muchos años. Bueno. Y ya últimamente es que me caía 5 o 6 veces, y hasta 8 me he caído, que la conté. No podía caminar la pobre. No. Bueno, entonces, vamos a ver. La intervención quirúrgica salió muy bien, ella está a los 23 días perfectamente, le retiramos los puntos y, abre la puerta. Y está caminando todos los días. Bueno, en tu casa, en tu casa. Camino. Ahora sí va a caminar sí, más. Camino. Bueno, entonces, vamos a ver. Lo siguiente. Cojo cosas que no pesan. Eso, no tiene que hacer esfuerzo. Los 2 meses puede nadar, que ya le expliqué, y a los 3 meses vamos a hablar de más cosas que podemos hacer. Hay que recalcar una cosa a la gente. El porcentaje de éxito de este tipo de intervenciones es muy, muy alto. Algunos, y ya reconocer, tiene... no mejora del todo o mejora regular o no tiene la mejoría que yo esperaba, pero muy poco, cuando te tocó a ti, pocos no, pacientes, muy poquito. Yo tengo muy buena vida. Tú tienes suerte siempre, ¿sabes? Tengo muchas ganas de vivir. Eso es verdad. Entonces, yo tengo que llegar a 135. Eso. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué recomendarías tú a la gente? Según que venga aquí a operarse toda la que vea el vídeo. Ahí está. Bueno. Y si no, que lo visite, nada más que cuando lo visite verás cómo se opera. Bueno, porque a mí así me pescó. ¿Te pesqué? Sí, cuando me dijo que si fuera su madre me operaba. Pero es la verdad. Ahora, el enfoque que tengo yo con las intervenciones es que si fuera para mí o para mi familia, yo haría eso o no haría eso. Sale, la gran mayoría de veces sale bien, porque cuando uno trabaja de corazón, las cosas salen bien. Sí. La gran mayoría. Bueno, nos despedimos de todo. Adiós. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós.